Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Darte TV. Llevo 24 horas con el Poco X3 y aquí te quiero decir mis impresiones y lo que más resalta en lo que lo he estado utilizando. Es un video muy rápido, entonces vamos a darle. ¡Comenzamos! El Poco X3 es una propuesta de Poco, no de Xiaomi, de Poco, que supuestamente ya es independiente y es un gama media en todo sentido, por precio, por prestaciones, por todo, que tiene un diseño bastante, pues diferente, digamos eso, ¿no? En cuanto a cómo acomodó sus cámaras. Esto es algo que me cuesta todavía verlo y tomarlo como un dispositivo. Parece más algo, no sé, robótico, futurista, tipo, no sé. No digo que no me guste, simplemente digo que es diferente. No sé si me gusta o no me gusta, ya sé, es raro, pero voy un día con él, ¿no? Denme chance para el review y ya les diré si me gusta o no me gusta. Una cosa que no me gusta es el tamaño, está bastante grande y eso hace que se le junte mucho polvo alrededor. Le pasa lo mismo al Redmi Note 9S, pero como el DS es un cuadrado chiquito, pues es menos área para que se le pegue el polvo. Puedes ver que ya le ya pedí, ya tengo varias fundas para este. Ahorita estamos probando esta de aquí. Ya haremos un video de fundas y ya te contaré mi experiencia con ellas. Ok, tamaño de pantalla, igual al Note 9S, lo siento bien, lo siento adecuado. Si eres una persona que consume mucha multimedia, videos, juegos, fotografías que tomes y que veas, pues es una pantalla muy buena. Los 120 Hz se sienten en la interfaz de usuario y en algunas aplicaciones como Google Chrome, pero fuera de ahí, los juegos que he descargado y que he probado, como Call of Duty, Fortnite, PUBG, no he probado Asphalt ni Ark todavía, pero ya los instalé. Pues no se siente tanto la diferencia, si no es que no se llega a sentir. El dispositivo sí es confiable, sí se siente bien, tiene buen rendimiento, no se me ha trabado, no se me ha reiniciado, no se me ha apagado, nada de cosas raras. Si te perdiste el unboxing, por cierto, tal vez es porque no estás suscrito y YouTube no te recomienda los videos. Aquí abajito hay un botón rojo, dale click y activa las notificaciones para que no te pierdas más videos de el Poco X3 aquí en DRTEC TV. Otra cosa que quiero destacar es el volumen. Tanto de este auricular como de este, porque tiene sonido estéreo y ese sonido estéreo sí cambia una experiencia, sí te da una experiencia, perdón, de consumo de multimedia mucho, mucho mejor. Vamos a abrir muy rápido un video de NSS y en verdad yo creo que tiene muy buen audio para su precio, ¿no? La calidad que te logra dar, puedes ver que aunque tapes esta, se escucha por aquí y aunque tapes esta, se escucha por acá. Tiene doble salida de audio. El auricular de arriba, la bocina de arriba y esta es la de abajo. Aquí en audio no tengo ningún problema, yo personalmente puedo decir que es el mejor equipo en cuanto a audio que he probado en todo este 2020. He probado el Mi 9T, el Redmi Note 8 Pro, el Redmi Note 9S, que es este que tengo, el Redmi Note 8, lo volví a probar, el Mi Note 10 Lite, y entre todos esos equipos, puedo decir que este es el que mejor audio tiene de los que he probado. Estar jugando PUBG con este dispositivo es excelente porque tienes el sonido estéreo que en verdad te ayuda para identificar de qué lado viene. No sé, es muy raro para mí al menos porque no he tenido un equipo con sonido estéreo y esto le agrega una nueva, no sé, manera de utilizar el dispositivo que a mi personal manera de opinar es excelente y todos los equipos deberían de tener esto sí o sí, ya que no sea algo reservado. Qué bueno que lo hizo Poco, ojalá y así lo vaya implementando Xiaomi en sus gamas medias, porque esto es una muy muy buena cosa para tener. La batería, eso sí, pues algo curioso, solo me dio desde que salió de caja y es cierto, estuve viendo videos, jugando, dándole un uso un poquito pesado, entre comillas, ¿no? Estadísticas de uso de batería, nos dio 1 hora con 25 minutos de pantalla encendida para un poquito más del 20%. Un poquito más del 20%. Y duró toda la noche, como puedes ver, eso ya es a la hora que lo dejé ahí a descansar y ahorita que lo empezamos a ocupar de nuevo, siento que pues tal vez le agoté un poquito más la batería, va a servir, me lo voy a acabar prácticamente ahorita para poder cronometrear cuánto dura la batería cargando con su cargador de 33 watts. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Primeras impresiones del Poco X3, excelente gama media por el precio, la construcción en plástico se siente,
Pero si lo vas a usar con una funda como te recomiendo por el plástico que se va a rayar, no vas, o sea, no vas a sentir eso. De ahí en fuera, pues déjame probarlo un poquito más para que te dé más impresiones y haremos ya esta semana conforme avance pruebas de juegos, pruebas de fotografía, pruebas de video, todo eso para que lo tengas aquí en el canal y puedas tener una referencia si es que te llama la atención este Poco X3. Por ahora es todo, espero te haya gustado este video. Si fue así, por favor dale like, suscríbete aquí abajito el botón rojo, dale click y activa las notificaciones con la campanita para que no te pierdas de más videos de el Poco X3. Es todo y nos vemos en un próximo video.